Listo, bienvenidos. Vamos el día de hoy a hacer el siguiente taller. ¿Sí? Observen, por favor. Tenemos aquí los siguientes datos. Vamos a hacer la tabla de frecuencias, ¿sí? Sobre las notas que tuvieron en la materia de computación, ¿sí? Vamos a hacer la tabla de frecuencias sobre las notas obtenidas en las materias de, en la materia de computación. ¿Sí? Ese va a ser el ejercicio. Entonces, en la hojita cuadros, por favor, van a colocar lo siguiente. Vamos a hacer una tabla, ¿sí? Primero, vamos a poner la materia. Vamos a poner notas. Notas de la materia. ¿Sí? La primera. Vamos a ajustar aquí en el medio. Al lado, vamos a colocar frecuencia absoluta. Está bien, Sebastián, ya. Justificado. Por favor, no te vayas a perder del taller. Ya, entonces están las notas de la materia, frecuencia absoluta. ¿Qué otra frecuencia vimos? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Después vimos frecuencia acumulada. Acumulada. Frecuencia acumulada, pero de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Vamos con la frecuencia absoluta acumulada y después la relativa. Relativa se la conoce como HI. La frecuencia absoluta y este es de la frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces anote por favor estas primeras, lo que vamos a calcular en este momento. Ok, Tiffany, sí, lo pueden hacer. Ya me avisan, por favor, si tenemos hasta ahí. El trabajo que se va a hacer el día de hoy es, ustedes tienen que hacerla a mano, ¿sí? En hoja o en el cuaderno. Es que no tienen hojas. Listo. Bien. ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver, ¿quién me dice? Cuando tenemos una serie de datos aquí dispersos, ¿qué es lo que hacemos primero? A ver, ¿quién se acuerda? Gabriela, dime, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Se acuerdan cuando vimos al principio? Contamos cuántas de las mismas estadísticas tenemos
Correcto, Pero hacemos un conteo, ¿verdad? Hacemos un conteo y determinamos cuáles variables nomás tenemos, ¿sí? Vamos a empezar desde la nota más alta hasta la más baja, ¿sí? Hasta la que encontremos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la nota de 10, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos el 9. Tenemos el 9. ¿Qué más tenemos? El 8. Tenemos notas de 7. Tenemos las notas de 6. Y tenemos también notas de 5. Y también tenemos de 4, ¿verdad? Tenemos una nota de 4. Listo. De ahí no tenemos nada más. Parece que nada más. Listo. Entonces tenemos aquí las variables, ¿sí? Tenemos las siguientes variables, que son las notas de 10, 9, 8, 7, 6 y hasta 5, y hasta 4, perdón. Hasta 4 tenemos. Listo. Ahora sí, vamos a hacer el conteo. Cuando nosotros hacemos el conteo, también nosotros estamos obteniendo la frecuencia absoluta, ¿sí? A ver, Emilio Espinosa, ¿qué era la frecuencia absoluta? la cantidad de datos que hay. Ya, la cantidad de datos o el número de datos que hay en el estudio, en la encuesta, ¿sí? Entonces, El número de datos. eso, correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir contando cuántas veces se repite el número 10 en nuestra encuesta, en nuestros datos, ¿sí? Vamos viendo. 10, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hay más 10 o no hay más 10? No, ¿verdad? Entonces tenemos 5. El número 10 tenemos una frecuencia de 5. Vamos con el 9. Ayuden contando, por favor. Cuenten los 9. ¿Cuántos 9 tenemos? Tenemos 1, 2, 3. 3, tenemos 3 9, ¿verdad? En la última fila también hay La última fila tiene uno. Ah, ya, 4, ¿verdad? 4 9. Correcto. Entonces colocamos que el 9 tiene una frecuencia de 4. Muy bien. Ahora con el 8. Ayuden contando. ¿Cuántos 8 tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8, ¿verdad? Correcto. Entonces, 8 tiene una frecuencia de 8. Muy bien. Vamos con la siguiente. 7. Ayuden contando el 7. ¿Cuántos 7 tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Correcto, tenemos 5. Número 7 tiene Se frecuencia de faltaron dos. Faltaron dos. dos más. A ver, entonces serían 5, 6 y 7. Correcto. Gracias, bien que estén atentos, ¿sí? Recuerden que en un que para hacer esto, la encuesta, conteo, siempre hay que ser preciso, ¿sí? Si nos falta un número, ya el ejercicio ya no tiene validez. Muy bien. Entonces, 7 tiene frecuencia de 7. El número 6, la nota 6, ¿cuántos son? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también, ¿ve? Se repiten. 6, notas de 6 tienen 6. Muy bien. El número 5, ¿cuántos tienen 5? Serían 2 nada más. ¿Y cuántos tienen No, la dicen nota? en el 5 serían 3, perdón, 4.
Tres. A ver. Uno, dos y tres y cuatro. Correcto, ya ven, es por no desayunar. Ya no me fijé. Ok, entonces tenemos este. A ver, teníamos uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Entonces, en la nota de cinco tienen cuatro estudiantes y la nota de cuatro tiene uno, nada más, ¿verdad? Solo uno tiene cuatro. Listo, tenemos calculado la frecuencia absoluta. Bueno, no tanto calculado, sino hemos hecho el conteo, ¿sí? Que es lo mismo, que es la frecuencia absoluta. Y ahí en la parte de abajo también ponemos el total. Sumen, por favor. Sumen toda la frecuencia absoluta. Y me dicen cuánto es el resultado. Ok, ¿cuánto salió? A mí me ¿cuánto? Salió 35. ¿35? Correcto. Sí. 35. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A cuántos estudiantes hay en el aula? 35. Muy bien. Entonces, aquí a simple vista, ¿cuál es la nota que tuvieron la mayoría? 8. Correcto. 8 estudiantes tuvieron la nota de 8. ¿Sí? Seguido el 7, que tienen 7 estudiantes. 6. ¿Y cuál es la nota más? ¿Cuántos estudiantes tienen la nota más baja? 1, ¿verdad? 1 ha sacado 4. Y apenas 5 estudiantes sacaron 10. ¿Sí? Estas son las. En el 7 se repite 8 veces. El 7. ¿El 7 hay 8 veces? Sí, dice. Ah, ya, sí. Aquí está el uno que no está anotado. Correcto. Ya, entonces serían 36. 36, muy bien. Bueno, entonces aquí ya no sería el 8, ya sería un empate. 8 tienen 8 y 8 tienen 7. Están ahí. O sea, la nota promedio es de 8 y 7. Bien. Entonces tenemos la frecuencia absoluta. Vamos con la acumulada. Vamos a la siguiente celda donde dice frecuencia acumulada. Recuerden, ¿cómo hacíamos la frecuencia acumulada? ¿Quién me dice? Sofía, ¿cómo calculábamos la frecuencia acumulada? Ojo, por favor, estudiarán los conceptos, ¿sí? Los conceptos de cómo calcular las frecuencias, las medidas, ¿sí? Son preguntas para la evaluación. A ver, Sofía, ¿cómo calculábamos la frecuencia acumulada?
Calvadani, ¿cómo calculábamos la frecuencia acumulada? La frecuencia absoluta acumulada. A ver qué pasó. Recién revisando los conceptos. María Sandoval, ¿cómo sacamos la frecuencia absoluta acumulada? ¿O cómo calculábamos las frecuencias acumuladas? Es, en ambos conceptos es lo mismo. Emilio. La frecuencia acumulada se sumaba la primera cifra con el total. ¿Seguro con el total? No, con el número de abajo, o sea, el 5 más el 4. Ya, entonces sería, es la suma acumulada de las frecuencias absolutas, ¿sí? Entonces vamos sumando cada frecuencia. Entonces les decíamos, a ver, anoten por favor, o si no, revisen nuevamente los conceptos. Primero colocamos siempre la primera frecuencia, esa siempre la copiamos, ¿sí? Y a partir de aquí en adelante vamos sumando. Entonces, 5 más 4, ¿cuánto es? 9. 9, muy bien. Colocamos en la siguiente el número 9. Y así vamos sumando. 9 más 8. 17. 7. 17, muy bien. 17 más 8. 25. 25, correcto. Vamos, 25 más 6. 31, muy bien. 31 más 4. 35. 35, correcto. Y 35 más 1 es 36. ¿Sí? Tenemos ya la frecuencia acumulada. Pero esta es la absoluta, ¿sí? Entonces, ojo, para que esté correcta la frecuencia, tienen que coincidir siempre la última frecuencia con el total, ¿sí? Ahí sabemos que está correcto el cálculo. ¿Listo? Vamos con la frecuencia relativa. Thais, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa? ¿Cómo sacábamos? ¿Qué era la frecuencia relativa? Alina, ¿cómo calculábamos? Dividiendo la frecuencia absoluta por el total. Correcto, dividíamos frecuencia absoluta, cada una de las frecuencias dividimos con el total, ¿ya? A ver, vamos, 5 para 36, ¿cuánto es? 5 dividido para 36. Sería 0,5 para 36. 0,13. Ya, recuerden, cuando se toma simple, cuando se toma dos decimales, ¿qué hacemos? Si es que al lado 0, hay un 14. Número mayor a 5. Se le redondea, muy bien. 0,14. Muy bien, se le va redondeando.
Si hay un número al lado mayor a 5, se le redondea. Por favor, no se olviden ese concepto. 4 para 36, ¿cuánto es? 0,11. 0,11. Correcto, 0,11, no se redondea. 8 dividido para 36, ¿cuánto es? 0,23. 22 nada más, porque al lado está un número 2. Cuando es menor a 5, no se redondea, ¿sí? Solo cuando son mayores. 0,22. Entonces aquí nuevamente se repite. 0,22. 6 para 36, ¿cuánto es? 6. No, 6 para 36, no 36 para 6, es al revés. 6 dividido para 36, ¿cuánto es? 0,17. Correcto, 0,17. Muy bien. Vamos, 4 para 36, ¿cuánto es? Se repite el dato nuevamente, ya habíamos calculado. 0,011 y 1 dividido para 36, ¿cuánto es? 0,02, ¿verdad? 0,03. No es 28, miren, porque hay un 0, ¿sí? Es 0,03. ¿Sí? Y sumen, por favor, y comprueben si el resultado es 1. Sumen, por favor. Entonces, al final nos tiene que salir 1. Entonces, eso quiere decir que la frecuencia relativa está correcta. Cuando al final me sale. Y la acumulada, como la sacamos, de la misma manera como sacamos en la frecuencia absoluta, ¿sí? Vamos sumando. Solo que ahora vamos a sumar decimales, ¿sí? Vamos a sumar decimales. Entonces, 0,14 más 0,11, ¿cuánto es? O simplemente sumen 14 más 11, ¿cuánto es? 25. Pero como estamos haciendo decimales, sería 0,25. ¿Ya? Vamos, 25 más 22. 47. ¿Ya? Entonces sería 0,47, ¿sí? Porque estamos en decimales, ¿sí? Siguiente. 0,47 más 22. 69. ¿Ya? Como estamos en decimales, 0,69. 0,69 más 17, es decir, 69 más 17. 86. 0,86. ¿Sí? 0,86. Siguiente, 86 más 11. 97. Bueno, sería 0,97. Y 0,97 más 0,3, o sea, 97 más 3. 100. 100, pero sería 1. ¿Ya? Listo. Entonces, nuevamente, para que esté correcta, tiene que coincidir la última frecuencia con el total. Listo, tenemos calculado ya todas las frecuencias.
absoluta, relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia absoluta relativa. No se olviden hacerle en un cuadrito, por favor. ¿Sí? En un cuadrito, porque estamos haciendo tabla, una tabla. Correcto, Thais. Muy bien. Así mismo. Y por último, hacemos el gráfico de barras. ¿Sí? Por último, le realizamos el gráfico de barras. Déjenme borrar todo el conteo que acabé de hacer. Listo. ¿Cómo hacíamos el gráfico? ¿Cómo hacíamos el gráfico? A ver, nosotros hacemos un plano cartesiano. Solo vamos a hacer de un eje. Hacemos la Y, el eje de las Y, y al lado hacemos el eje de las X. ¿Sí? Esta es la Y y esta es la X. ¿Sí? En la X nosotros plasmamos las notas y en la Y plasmamos las frecuencias. ¿Sí? Entonces vamos, como ya está en orden, vamos poniendo así. Ponemos aquí el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Sí? Voy a ver si es que les puedo poner. Aquí sería el 4. Aquí sería el 5. Aquí sería el 6. Aquí el 7. Aquí el 8. Al lado el 9. Y por último tenemos el 10. Y de igual manera ponemos en la frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Qué números nomás tenemos? Tenemos el 4, el 5, a ver, tenemos el 1, el 4, el 5, el 6 y el 8. Muy bien, entonces colocamos. Colocamos el 1, el 4, el 5, el 6 y el 8. ¿Ya? Entonces al lado voy a poner los números igual. Tenemos el 1, el 4, al lado tenemos el 5, el 6 y el 8. ¿Ya? Estamos haciendo un tipo escala. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que tenemos así, sí, hacemos las barritas. Entonces, el número 10, ¿cuál es la frecuencia? Es el 5. Entonces, tenemos el 10 y el 5. Entonces, colocamos el punto 10 y el punto 5. Y hacemos el gráfico. Tenemos la primera barra, ¿ya? Vaya trabajando, por favor, que ya terminamos. El número 9 sería el 4, más o menos por aquí. El número 8. Tenemos aquí en el tope. Número 7, igual, porque coinciden. Entonces le hacemos del mismo porte. El 6. El 6 tiene punto 6. El 5. Tiene el 4. Y el 4 tiene
el 1. Y listo. Tenemos el gráfico de barras. Ya, vamos terminando, por favor. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Por favor, pregunten. ¿Está claro cómo calcular frecuencias absoluta, relativa? Y eso que todavía no le aplicamos ya por cuestiones de tiempo, no le aplicamos también las medidas de tendencia central, ¿sí? Muy bien, Thais. Las medidas de tendencia central, ¿qué son? ¿Quién se acuerdan? ¿Cuáles eran esas medidas de tendencia central? Las 3M. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las 3M? Teníamos la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Bien, me estoy dando cuenta que en estas vacaciones se les han reseteado el CPU, se han olvidado los conceptos. Bueno, todavía nos faltan una semana más para las evaluaciones, por favor, estudiar esos conceptos, ¿sí? Bien, entonces nos quedamos hasta ahí. Este trabajito, por favor, lo van a subir al Educai. Ya se les va a crear la tarea, por favor, súbanlo